Hola a todos. Sean bienvenidos al primer programa de La vida de un noob en Roblox. Como todos sabrán, los noobs son los usuarios más criticados en Roblox. Aquí les dejo un ejemplo de los peores ataques que sufrieron estos seres indefensos. Jaja, que noobs, los noobs no pueden dar un salto. Son los peores jugadores que vi en toda mi vida. Aparte son muy feos. Váyanse de Roblox. Váyanse. 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 No se pongan tristes, amigos. Solo debemos dar el salto y podremos seguir. Demostremos de lo que somos capaces los noobs. No, se murieron mis amigos, ahora estoy solo. Como se pudo observar, estos noobs no pudieron dar un salto, y fueron atacados por estos monstruos. Cabe mencionar que yo no soy el que apareció en este video, lo digo por si alguien se confunde, se ve claramente la diferencia entre esta persona y yo. A mí nunca me dijeron eso en la vida, ya que yo nunca fui un noob, siempre fui un pro, y eso les vengo a mostrar. En este primer programa, les voy a dar un tour por mi mansión, así que sin más nada que decir, comencemos. Primero les voy a mostrar el baño de esta mansión. Como pueden ver, en este baño hay de todo. Un espejo, en donde podés ver tu reflejo, una zanahoria, que la podés comer, o se la podés dar a un conejo. También hay un inodoro, en donde podés hacer tus necesidades, y una ducha, que la podés usar para bañarte. Ahora vamos a pasar a la siguiente habitación. Y aquí está la cocina. En esta cocina podemos observar un horno, de muy buena categoría, me costó carísimo. También se puede ver una heladera, que la uso para guardar la comida, y una mesa moderna, acompañada de unas sillas talladas a mano. Esas personitas raras que están bailando ahí, son mi familia, pero eso no importa, vamos con la siguiente habitación. Esta es la habitación más alta de la mansión, acá podemos observar varias cajas de diferentes colores. Si te preguntas qué hay dentro de ellas, lamentablemente no te lo puedo decir, vamos con el siguiente cuarto. Esta es la habitación de mi hijo. Podemos observar una cama con las mejores sábanas del mundo, y la almohada más cómoda de todo el universo. También se puede ver la mejor PC nunca antes vista, y una silla gamer, mi hijo es youtuber, me da vergüenza decirlo. Y por último, también podemos observar un arma de juguete, esta arma la usa para jugar a que es un ladrón, pero obviamente no está cargada. Señor, no puede mostrar el arma. ¿No puedo mostrar el arma? No. Bueno, pongan censura. Vamos a pasar a la siguiente habitación. En este cuarto guardamos las cosas que ya no necesitamos, en todas estas cajas hay cosas para donar. Porque somos buenas personas nosotros los noobs. Y ahora les voy a presentar a mi familia. Vamos a salir por la ventana ya que no hay puerta que lleve al patio, lamentablemente no había presupuesto para la puerta, así que por favor acompáñenme a salir por aquí. Hola familia. Hola. Oliwis. Hola Anda. Les estaba contando a los espectadores la mansión que construimos. ¿De qué estás hablando? Si a la casa la ganamos en un sorteo. Bueno, ahora vamos a pasar a la última habitación de la mansión. Le hicimos una pequeña casa a nuestra mascota, lamentablemente lo tuvimos que encerrar porque es muy violento. Pero a él le gusta estar encerrado, ¿o no familia? Sí, a él le gusta estar ahí encerrado. A él le encanta estar encerrado. Sí. Le traje esta zanahoria al perro, espero que le guste. Bien, le trajimos una zanahoria para que pueda tranquilizarse, ahora vamos a proceder a entrar. Bajamos con mucho cuidado para no molestarlo, también le pusimos fuego a la entrada de su pequeña casita para que no pueda escapar. Ahora voy a pedirles que guarden silencio para no despertarlo. Avanzamos con mucho cuidado. Y ahora abrimos la última puerta y ya lo podrán ver. Hola Doggy, ¿cómo amaneciste hoy? La zanahoria.
Buen disparo, se estarán preguntando por qué le disparamos. Lo que pasa es que el perro es muy violento, y para que se pueda relajar, le tenemos que disparar con una zanahoria, eso lo mantiene calmado todo el día. Si no le disparamos una vez al día, él se podría escapar, y eso sería muy malo. Y así es como finalizamos nuestro tour por la mansión de los Nuts, espero que les haya gustado este recorrido, buenas noches. No puedes seguir jugando con un arma de juguete, te la vamos a quitar, aparte la producción dijo que te la debemos quitar, para que no nos cancelen el programa. Lo siento mucho hijo, pero necesitamos el dinero del programa para comer. Aparte ya estás bastante grandecito para jugar con esto, pero no te pongas mal, te daremos algo mejor que un arma de juguete. Seguro disfrutarás mucho de tu nuevo juguete. Aquí tienes un martillo, puedes usarlo para romper cosas, pero acá no. Si rompes algo de la casa te quedarás sin ningún juguete. Bueno, producción están viendo, ¿no? Le estamos quitando el arma. Sí señor, pero no le apunte con el arma a su hijo por favor. Bueno entonces ahora ya vámonos. Creo que somos muy buenos padres, hablando de eso, ¿le disparaste hoy al perro? ¿Qué? Creí que tú le habías disparado hoy. Yo no lo hice, tal vez no sea demasiado tarde, fíjate si quedan zanahorias. Ya no quedan zanahorias, creo que nos olvidamos de comprar en el supermercado. Oh no. Eso significa que Doggy va a escapar, debemos salir de la casa lo más antes posible. No, esa es mi pistola. Hola a todos. Quiero pedirles perdón por mi ausencia en la plataforma, y quiero decirles que trataré de subir vídeos más seguidos, esta vez es verdad. He grabado vídeos anteriormente que no he podido publicar, ya que los he desechado a varios. Y también quiero desearles feliz día a todos los niños del mundo que estén viendo este vídeo. Por último quiero informarles que ya tenemos un grupo en Roblox, les dejaré el link en la descripción por si se quieren unir. Sin más nada que decir, me despido, hasta la próxima.